los registros de los fenómenos paranormales, se cobija una historia que el paso del tiempo podría convertir en leyenda. No existen muchos antecedentes para pesquisar a los involucrados, ya que se han hecho esfuerzos sobrehumanos para sepultar todo vestigio que pueda avalar su grado de autenticidad. Me estoy dirigiendo a un convento religioso ubicado en las cercanías de Melipilla, donde permanece quizás la protagonista más afectada con la repercusión de este suceso. Luego de un contacto telefónico con las religiosas, se nos autorizó a visitar este lugar y tener la posibilidad de entrevistar a Tania Ruiz, quien se encuentra de mutuo propio, enclaustrada para entender y superar su experiencia. Alabado sea Jesucristo, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Pinto, tengo una cita con la madre. ¿Puedo pasar? Un momentito. Un mundo desconocido, casi mágico, se abrió ante nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Tengo una cita, una reunión, una conversación con la madre. ¿Con la madre Consuelo? Sí. Entonces pase por favor al locutorio número 2, ahí lo va a atender. Espera un ratito, por el pasillo, la puerta número 2. Muy bien, gracias. Ya, luego. Estas mujeres que han decidido sus vidas lejos del mundanal ruido, tienen siempre en sus planes la posibilidad de acoger a los desamparados de espíritu. Mantenerlos en su regazo afectivo hasta que orienten su futuro. En esos planes se encuentra Tania Ruiz. Gracias, siento. Le agradezco muchísimo la atención. ¿Qué puedo ayudar? La Madre Superiora, una de las 8 religiosas que habitan aquí, nos permitió realizar la entrevista. Acercándonos un poco a un tema que tiene que ver con la espiritualidad. Tras esta conversación, seguramente podremos dar con el resto de los protagonistas de aquella increíble vivencia. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? No sé, pero todavía me queda. Yo sé que a veces recordar es volver a sufrir. No se preocupe, está superado. Para mí, usted es, en cierto modo, la hebra de un gran misterio. Por eso sé que tiene que ser tremendamente doloroso. Le repito que está superado. Pero de todas formas, lo único de lo que yo puedo hablarle es de mi vida, de mi pasado. Y el misterio no está en mí. Como usted no sabe exactamente cómo se convirtió en protagonista de esta historia. ¿Protagonista? Víctima, diría yo. De todas formas, hay algo que, no sé, yo no he logrado entender, una gran duda, algo que hasta el día de hoy nadie me ha podido contestar. Bueno, ese es mi afán, en realidad, tratar de conocer un poco más de este misterio. ¿Usted cree que me puede ayudar? Tengo todavía guardado en mi pieza la dirección y el teléfono de las personas que se la llevaron. No sé si eso le podría ayudar. Luego de esta conversación, se abrió aún más nuestro apetito de indagar sobre qué pudo llevar a esta mujer a tomar una decisión tan drástica, pero a la vez tan espiritual. Sin duda, luego de conocer muy cercanamente una situación inexplicable, hoy está postergando instancias de vida por el solo derecho a la reflexión. Tania me hizo entrega del número telefónico y el nombre completo de una de las personas que, según ella, podrían hablar del tema. El regreso a Santiago tuvo un sabor distinto. Este relato, lleno de sugerencias misteriosas, lejos de aclarar mi propósito, sembró de dudas la posibilidad cierta de hablar sobre el fenómeno que afectó la vida de dos familias y sobre el cual hasta hoy nadie ha querido referirse. No obstante, tenía en mi poder el teléfono de aquella persona que fue testigo presencial de un hecho tan caprichoso como insólito, que remueve los cimientos más sólidos de la mente humana. Señora Roxana, sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pinto, yo soy periodista. Su nombre y dirección lo obtuve de la señora Eliana, que está en un convento, y es por eso que la estoy llamando. La verdad es que me gustaría poder entrevistarme con usted. Sí, pero no por teléfono. ¿Es factible que nos podamos ver en algún lugar? Bien. Perfecto. Ahí nos juntamos entonces. Muchas gracias. Hasta luego. La señora Roxana no tuvo objeciones para concederme una entrevista, pero fue renuente a mostrar su rostro a la cámara. Quedamos de reunirnos en una iglesia hasta donde llegó parte de nuestro equipo para registrar los pormenores de la conversación. Roxana. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. Me va a disculpar la osadía de haberla citado en este lugar, pero tenía muchas ganas de conversar con usted. Me imagino que debe estar sumamente intrigada. Sí, bastante. Roxana, su nombre y virtualmente su dirección me la ha entregado una señora que la conoce bastante bien, que he encontrado en un convento. Tania, ¿la recuerda? Sí, sí la recuerdo. Me imagino entonces, ¿supone de qué se trata? Sí, creo que sí. He querido reunirme con usted por esta exclusiva razón. Hay una historia detrás de esto que realmente me ha cautivado y que creo que es necesario que se sepa. Por eso la he citado y es por eso que ahora quiero conversar con usted. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo comienza esta historia? Si no es mucho pedir. Bueno, la historia comienza que conozco a Cecilia. Somos compañeras de trabajo, trabajamos en el mismo lugar. Empezamos a tener una amistad. Hola. Hola. ¿Qué hora es que me miras así? 7 minutos atrasada. Encontré estacionamiento. ¿Alguien preguntó por mí? Sí. Don Gregorio quiere que en cuanto llegue vayas a la oficina. ¿Estaba enojado? No, no creo. Que no se te olvide llevarle la carpeta con los clientes nuevos. Tengo que contarte una copucha. Cuéntame. Te vas a caer de espalda. Ay, ya, pero cuéntame, no me dejé así. ¿Dónde vas a almorzar? No sé todavía. ¿Almorcemos juntas y te cuento? Ya, la carpeta. Ay, se me mormó. Totalmente desnuda. ¿Y yo qué hacía? Parece como que te ibas a encontrar con alguien. Y por la luz que entraba por una ventana, se veía tu guata inmensa. Tú y tus sueños, mujer. Ahora que me acuerdo, parece que en el pasillo de un hospital. Tú me estás hablando como si fuera verdad. ¿Y cómo sabes? imposible que quede embarazada. Desde que me casé que estoy tomando pastillas. Pero te gustaría. No me parecería mala idea. Pero... Antonio quiere que esperemos un tiempo. Bueno. Entonces quiere decir que este sueño tiene otro significado. Parece que te falló tu sueño premonitorio. Roxana era conocida entre sus pares por lo acertada en sus predicciones a través de los sueños. Solo que esta vez excedía la lógica. ¿Qué pasa? Estamos en las nubes, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Sabes lo que estoy pensando? No. Es la posibilidad de tener un hijo. Mira eso. Dejémoslo en un sueño, ¿no? Ay, ¿verdad? ¿No te gustaría ser papá? No te miento si te digo que me importa, pero... Prefiero esperar. ¿Esperar qué? Ya hablamos de eso antes. Pero fue hace un año, pues, Antonio. Sí, pero las cosas no han cambiado mucho, ¿sí? Ni tú ni yo tenemos tiempo para dedicarle a un hijo todavía. Habla por ti nomás, ¿ya? Bueno, pero no quiero hablar de eso otra vez. Así que posterga tus ganas, ¿ya? Ay, contigo no se puede hablar. Pásame el control, por favor. A raíz de la conversación con su amiga, Cecilia se atrevió a plantearle a su esposo las ganas de convertirse en madre. No esperaba otra respuesta que no fuera negativa de parte de él, ya que lo habían planificado así, pero sin darse cuenta alimentó en su mente una suerte de obsesión en torno al tema. Desde que Cecilia se casó, asumió la responsabilidad de postergar su maternidad. El tratamiento no dejaba de crearle problemas. ¿Hace cuánto tiempo que no venía? Pero no tenía otra alternativa. Desde agosto. ¿Y por qué dejaste de tomar pastillas? No, si no he dejado de tomar las pastillas. Si en realidad yo vine porque parece que estas me están haciendo mal. Bueno, te puedes vestir. ¿Qué pasa, doctor? Me dijiste que tu última regla fue hace 20 días, ¿no? Sí, pero sabes que este dolor de cabeza es el que me tiene cansada con las pastillas. Bueno, vas a tener que dejar las pastillas por un tiempo. ¿Y qué tratamiento me va a dar? ¿Cómo que qué tratamiento? Ninguno. Solamente que te cuides. Estás embarazada. La noticia impactó a esta mujer. Ella sabía que se cuidaba para no tener hijos aún, pero la idea de estar embarazada fortuitamente le provocó sentimientos encontrados. ¿Qué estás haciendo aquí? Qué bueno que te encuentro. Necesito hablar contigo. ¿Qué te pasa que estás tan nerviosa? No me vas a creer. Vengo al ginecólogo. Estoy embarazada. No. Estás bromeando. Mira, seguí el tratamiento. Esto pasa 1 entre 1000. Justo me tenía que pasar a mí. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé. No sé cómo lo va a tomar Antonio. ¿No lo sabe? Yo creo que se va a morir. Conociéndolo, capaz que quiera irse. No exageres. Si no fue tu culpa. No, pero él igual no quería guagua. No puedo creerlo. ¿Qué? ¿Que estoy embarazada? No. Lo del sueño, ¿no te acuerdas? Efectivamente, el sueño de Roxana se había cumplido como una sentencia inequívoca. No dejó de pensar en el valor de sus designios, aunque ahora su mayor preocupación estaba relacionada con la actitud que tomaría Antonio cuando supiera que estaba embarazada. Hola. ¿Qué te pasa? Nada. Estoy un poquito mareada. Te sirvo al tiro. Yo sabía que te vengo observando. ¿Me está ocultando algo? No. ¿A ti? No, ¿qué te va a ocultar? Bueno, no sé si ocultar, pero... estás rara. Y si alguien te conoce, soy yo. Es que tengo que decirte algo. ¿Qué esperas? Que sé que no te va a gustar. Bueno, dímelo. ¿Te despidieron? No sé ni cómo ni por qué, pero... estoy embarazada. ¿Embarazada? Pero no puede ser. ¿Dejaste el tratamiento? ¿Qué pasó? No, el doctor me dijo que todos los tratamientos no son 100% seguros. Y la excepción me tocó justo a mí. ¿Y eso te costaba decirme? Es que yo sé que tú no querías guagua al tiro. No sé qué voy a hacer. Bueno, eso es cierto. Me hubiese gustado esperar. Pero si está aquí... bienvenida, ¿no? Ni Cecilia ni Antonio podían intuir que comenzaban un episodio en sus vidas que los marcaría para siempre. Voy a hacer un cafecito. ¿Quieres uno? No, gracias. Si quieres me traes un poquito de agua. ¿Te sientes bien? Más o menos nomás. ¿Y cuándo te corresponde tu prenatal? Todavía no. Pero ¿sabes qué? Hace días que me estoy sintiendo mal. ¿Y qué dice tu ginecólogo? Que me cuide. Me dio reposo absoluto. ¿Y qué esperas para pedir tu licencia? Sí me la dio, pero tengo tanto trabajo pendiente que me da no sé qué irme. Oye, primero está tu salud y la de tu guagua. ¿Quieres que te traiga el agua con hielo? No, así nomás, gracias. La vida de Cecilia tuvo con su embarazo una serie de trastornos. Si bien compartía con Antonio la aceptación de un bebé en la familia, sentía que estaba sola. Añoraba a aquel hijo y postergó todo para no incomodar los procesos de gestación. ¿Llegaste hace rato? Más o menos. ¿Qué quieres tomar? Lo mismo que tú. Un pico de agua, por favor. ¿De qué quieres hablar? ¿Me tiene intriga? De Cecilia. ¿Me lo imaginaba? ¿Qué pasa? Yo sé que tú eres un poco escéptico. Pero quiero contarte mi último sueño. No me digas que te dedicas a la brujería. Mira, Cecilia me entendería. Pero a ella no le puedo contar nada. Bueno, a ver. ¿De qué se trata? Para tu información, yo soñé un día antes que ella estaba embarazada. ¿Cómo debo tomar eso? Ella está mal. Yo anoche soñé que iba a tener un problema grave en el parto. Pero si recién tiene 6 meses de embarazo, ¿qué quieres que haga? Que la cuides o que te prepares. ¿Te debo tomar en serio? Haz lo que quieras. Pero siento que tenía que decírtelo. Antonio era un hombre muy analítico y racional. Difícilmente podría dar crédito a Roxana más allá de coincidencias anecdóticas. Pero esa noche, algo sucedió que hizo trastabillar sus pensamientos. Llegó a casa con una sensación... muy extraño. Cecilia. Cecilia, vamos, coopera, por favor, coopera. Levanta la cabeza. Puja. Levanta la cabeza. Cecilia. De forma inexplicable, Cecilia presentó hemorragias y debió ser internada de urgencia. Llegó hasta el centro médico en la esperanza de controlar sus trastornos y problemas, pero sin percibirlo, ni mucho menos desearlo, se encontró en la sala de parto dando a luz a un hijo prematuro. Vamos. Coopera, hija, no te vayas. Una niña. Según las primeras apreciaciones médicas, la niña nació sana, pero con los inconvenientes propios de un parto prematuro. Había por tanto que prepararla para una larga estadía en incubadora hasta que su organismo adquiriera la madurez necesaria para una vida normal. Esta llamada telefónica, un hecho tan trivial en la vorágine de un centro hospitalario, determinó el desarrollo de un fenómeno mental que no tiene precedentes. Basta asumir que cada segundo que transcurre es un hecho nuevo y por tanto sin control ni predicción, para aceptar a partir de aquí que la vida difícilmente se tiene entre manos. Lejos de eso, es siempre inesperada. Está la niña. Fue mujer, ¿verdad? No sé. La llevaron a la incubadora. Quiero verla. Ahora no creo que se pueda. Lo importante es que tú te recuperes. Sí, yo estoy bien. ¿Por qué no hablas con la enfermera para que... Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo se siente? Un poco mejor, doctor. ¿Cómo está la niña? Bueno, ustedes saben que la niña nació con mucha complicación. Pero... ella está bien, ¿verdad? ¿La podemos ir a ver? Vengo de neonatología y... hubo problemas. Ella no logró sobrevivir. Lo siento. La pequeña logró sobrevivir algunas horas. Para los médicos, la razón principal fue precisamente la incapacidad que tuvo para superar su estado prematuro. Antonio estaba preparado para un desenlace de este tipo, pero Cecilia no. Sin embargo, hubo un hecho que incubó en su mente una clara obsesión por aquella pérdida. Durante gran parte del parto, ella estuvo en estado de inconsciencia, de modo que no pudo conocer en vida a su hija. Se la entregaron muerta y no tuvo otra opción que sepultar su pequeño cuerpo sin el derecho materno de cobijarla, aunque fueran solo minutos, en su pecho ardiente de afecto y cariño. Su modesto funeral cerró este capítulo, pero abrió de misterio y suspenso la vida de Cecilia. La imagen de su hija la persiguió, al punto que no había un minuto en que su recuerdo la dejara tranquila. Antonio y sus amistades más cercanas entendían que aquello era comprensible y que, por lógica, duraría solo algunos meses. En otras palabras, el tiempo se encargaría de mitigar todo su dolor. Hace rato que te ando buscando, ¿qué te pasa? Nada, no te preocupes. ¿Cómo que nada? Mira cómo estás. ¿Encontraste los datos para los depósitos? No me mientas. Yo sé que estás pensando en tu hija. ¿Y qué quiere? Yo sé que debe ser difícil, pero tienes que superarlo. ¿Y cómo? No me lo puedo sacar de la cabeza. Ni siquiera la pude ver. Me parece poco. Te entiendo. Pero ya no podemos hacer nada. Ella murió y no fue tu culpa. No estoy tan segura. No seas tonta. Tú sabes bien que una guagua de 6 meses es difícil que viva. Es que no la siento muerta. ¿Me puedes entender? Antonio estaba a punto de conseguir un buen contrato para la empresa que trabajaba y no logró percibir el dolor que embargaba recurrentemente a su esposa. Aún así, se daba el tiempo para llamarla a menudo. Pero Cecilia se había sumido lentamente en una serie de sueños que no podía evitar. Eran una mezcla de visiones, casi fotográficas, con imágenes inconexas que la atacaban de noche. En su desesperación y angustia, Cecilia logró concebir aquellos sueños como algo fuera de lo normal, ya que estaba siendo protagonista de hechos y situaciones que difícilmente había vivido. También tenía conciencia que su perspectiva visual, distante de su propio cuerpo, era más que nada una fantasía, producto sin lugar a dudas de su proyección como madre frustrada. Aún así, decidió planteárselo a Roxana, para confirmar sus aprehensiones. ¿No vas a comer? Se me quitó el hambre. Bueno, ¿y de qué quieres hablar? Tengo miedo. ¿Pero de qué vas a tener miedo? No sé, me han pasado cosas tan raras. ¿Cosas como qué? Estoy soñando casi todas las noches. Pero eso es normal, yo también sueño. Las imágenes del parto se me repiten como fotografías, una tras otra. Eso también es lógico, porque fue tu momento más traumático. Reconozco a cada una de las personas que me atendió. Incluso me veo a mí misma dando a luz. Fui a la clínica y les pregunté el nombre de todas las personas que me atendieron. Reconocí una a una, con nombre y apellido. Te digo que las imágenes traumáticas no se olvidan fácilmente. No sé de qué te extrañas. ¿Cómo que de qué me extraño? ¿No te acuerdas que yo llegué inconsciente a la clínica y que solo me desperté al otro día? Hola, pasa. Hola. ¿Y Cecilia? Se fue a la casa. La verdad es que me arranqué a escondida. Bueno, siéntate. ¿Quieres un café? No, gracias. Espero no haberte interrumpido. No, sí, estaba a punto de irme. ¿En qué te puedo ayudar? Ay, debo parecer súper metete. pero quiero mucho a la Cecilia. Y por eso te vine a ver. Dime, ¿de qué se trata? Cecilia está demasiado afectada con la muerte de tu hija. No he podido superarlo. Yo sé que se está enfermando. Pero no sé qué hacer. Por eso te vine a ver. Yo tengo una amiga que es psicóloga, terapeuta familiar. Y si tú quieres, podemos concertar una cita. Bueno, por mí no hay problema. Pero dudo que haya querido. Pero igual pregúntale. Lo necesita. Si no, podemos perderla. Cada día sus sesiones de sueños fueron avanzando más y desde luego mostrando nuevos pasajes de los instantes en que dio a luz a su hija. Se lo contó a Antonio, pero este le recomendó visitar a una terapeuta. Yo creo que el diagnóstico es delicado, pero totalmente reversible. ¿Lo dice por la niña o por los sueños? Yo entiendo lo que le sucede. A veces los sueños son una prolongación de los deseos frustrados, ¿no? Bueno, yo no entiendo mucho de esas cosas. Pero a ella le cuesta mucho aceptar su muerte. Es que yo siento que ella está viva. Mire, Cecilia, a los muertos hay que enterrarlos. Solo así sus recuerdos son gratos. Ustedes no me entienden. No es que quiera minimizar lo que le está sucediendo, pero esto es cosa de tiempo. Bueno, yo le he dicho que descanse. Es que yo no quiero dejar de trabajar. Tú no me crees lo que yo estoy soñando. Pero claro que te creo. Pero eso no significa que sean reales. El drama de Cecilia era esta dualidad de comprender que su hija había muerto y que a la vez, a través de los sueños, estaba conociéndola como si estuviera viva. En aquella ocasión, su estado de inconsciencia en el parto le hizo imposible ver esas experiencias, pero ahora tenía la certeza, ya que lo comprobó, que esas visiones eran auténticas. En definitiva, asistía cada noche a su parto como si se lo hubiesen grabado en video. Llegaste hace rato. Sí. Pensé que no ibas a venir. Me costó arrancarme. Así que continúa lo de los sueños. Estoy tan confundida. No sé si son sueños o es mi imaginación la que los produce. Sea lo que sea, tienes que tomarte un descanso. A veces pienso que me estoy volviendo loca. No me estará pasando lo mismo que a ti. ¿Con los sueños? Sí. No creo. ¿Fuiste al cementerio? Sí, de allá vengo. Y eso te dejaba más tranquila, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa? Es que no siento que ella esté muerta. Tu hija. Yo te dije que eso era natural. Además, ¿qué te dijo el psicólogo? ¿Quién te dijo a ti que fue el psicólogo? No, nadie. No. Se me ocurre que te haría bien. Por eso te pregunté. Cecilia trastocaba las dimensiones. No sabía con certeza distinguir el plano irreal de sus sueños y se dejaba llevar por ellos para no aceptar la muerte de su hija. Sus elucubraciones llegaron a extremos. Recorrió con su imaginación nocturna pasillos del hospital que la llevaron mágicamente al sector de neonatología. Se proyectó en su necesidad de ser madre y tuvo conciencia que uno de esos bebés era su hija. No quiso contarle nada a Antonio y decidió llevar a cabo un insólito plan: recuperar a su hija muerta. Como un verdadero sonámbulo, alimentó su obsesión y se dirigió al centro médico. Su afán no era otro que realizar en vida el mismo recorrido al cual la llevaron sus sueños la noche anterior. Más allá de sus atisbos de cuasi locura, esta mujer fue desplazándose sin ningún tipo de restricción en el interior del centro hospitalario. Jamás ella había ingresado a este sector. Sin embargo, no tuvo dudas en traspasar barreras, porque solo estaba repitiendo su visión del último sueño. Curiosamente, su firme decisión al caminar hizo que nadie la detuviera en el trayecto. Y así, sin permiso, autorización ni vestimenta adecuada, llegó hasta su objetivo. Todas luces, su petición era absurda, ya que aquel bebé que reclamaba tenía madre y estaba a solo horas de ser dado de alta. Esta fuerza indómita era superior a todo rasgo de cordura. El escándalo que armó en el centro médico tuvo nefastas repercusiones ya que nadie supo responder cabalmente cómo llegó hasta allí sin la debida autorización. Pero había un detalle que podría explicar tamaña osadía en Cecilia. Este día su bebé habría cumplido 9 meses de gestación. Desde que perdió a su hija, mi esposa vivió una verdadera obsesión. ¿No la vio un especialista? Tuvimos contacto con una terapeuta, pero Cecilia no quiso seguir un tratamiento. ¿De quién murió su hija? Bueno, según nos dijeron, vivió solo unos minutos. La inmadurez de alguno de sus órganos impidió que continuara con vida. Pero yo creo que el gran problema es que nunca la vio. ¿No alcanzó a conocerla? Estaba inconsciente durante el parto. En todo caso, doctor, yo quería agradecerle mucho su comprensión. No hay problema. De todas maneras, yo le recomiendo que se ponga en manos de un especialista. Créame, doctor, que ya no sé qué hacer. Es tanta la certeza de que la niña vive. Mire, como esto es tan psicológico, tal vez ella tuviera la seguridad de que, por ejemplo, esta pequeña no es su hija, podría acceder a algún tipo de tratamiento. No lo entiendo, doctor. Tráigala. Le haremos un examen de ADN. Y cuando ella vea la realidad, va a cambiar. La oferta del director del centro médico fue sin duda una buena salida para que Cecilia volviera de algún modo a la realidad. El ADN, prueba científica irrefutable de paternidad, sería el examen que pondría una lápida a sus sueños, evasivos e incontrolables. Pero aún quedaba una gran incógnita, que Antonio no manejaba. ¿Cuál sería su reacción cuando la verdad le fuera restregada tan abruptamente? ¿Quieres que te prepare un sándwich? No, gracias. No tengo hambre. Pero si no has comido nada. ¿Qué hora es? Son como las 10. Ya, tranquila. Si todo va a salir bien. ¿Y Antonio dónde está? Lo llamaron del hospital. Fue por el resultado del examen. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Yo creo que no deberías alimentar esa esperanza. Tú crees que yo estoy loca, ¿verdad? Apenas la vi, supe que ella formaba parte de mi vida. Yo soy tu amiga. Y lo único que quiero es que no te hagas daño. Quiero ir al hospital. Quiero que me la entreguen. Ella es mía. No me entiendes. ¿Cómo no te voy a entender? Buenas tardes. Perdón por hacerlo esperar. Buenas tardes, doctor. No se preocupe. Apenas me avisó su secretaria, vine. ¿De qué se trata? Toma asiento. ¿Quiere un café? No, gracias. ¿Y qué pasó en el examen? De eso quería hablarle. ¿Ya se lo dio a Cecilia? No. Quería contárselo a usted primero. Y me gustaría hacerle algunas preguntas, si me lo permite. ¿Pasó algo malo, doctor? ¿Usted vio a su hija muerta? Bueno, sí. La sepultamos. No sé cómo explicárselo. Para mí, todo esto es un misterio. ¿Por qué? Acabo de reunirme con todos los médicos. No hemos logrado ninguna explicación. Perdóneme, doctor, pero no entiendo nada. Lo que pasa es que el examen de ADN dice que, efectivamente, esa niña que vio su mujer es su hija. El caso de este bebé está consignado en los registros de un hospital de nuestro país. Las circunstancias que lo generaron son aún un misterio. Pero más allá de toda justificación, explicación o negligencia, esta experiencia debió tener una repercusión social. Otro sueño de Cecilia le impidió tomar represalias y conformarse con esta extraña verdad. Tienes que sacar a tu bebé. Ayúdanos, por favor, a sacar tu guaguita. El día en que el bebé nació, una de las enfermeras respondió un llamado telefónico. En aquel instante, suspendió la acción de poner la identificación del recién nacido que acredita su procedencia maternal. Entretanto, otra funcionaria, desconociendo aquella omisión, tomó al bebé recién nacido y se lo llevó para realizarle otros exámenes de rigor. Posteriormente, la misma enfermera puso en su lugar a otra niña recién nacida que requería urgente atención, que al igual que la primera, aún no contaba con su debida identificación. Lo que aconteció después es obra de una circunstancia tan caprichosa como inédita. Esta visión aclaratoria, reflejada en sueños, inhibió a esta mujer establecer una demanda como merita el caso. En mayo de 1996, Cecilia y Antonio acudieron al centro médico para recuperar a su hija. La ceremonia se mantuvo en absoluta reserva. Solo algunos médicos y enfermeras supieron cabalmente lo que aconteció. Tanto Cecilia como Antonio, virtualmente víctimas de esta negligencia, le bajaron el perfil y solo se contentaron con tener en sus brazos nuevamente a su hija. La abismante equivocación no solo comprometió la responsabilidad del hospital y el afecto frustrado de Cecilia, sino también hizo trizas el amor de otra madre que debió resignarse a dejar partir a un bebé que también fue suyo durante 2 meses. Tania Ruiz, esta mujer despojada, se afectó tanto que se internó posteriormente en un claustro para superar su dolor. Aquí en el hospital nadie conoce cómo Cecilia pudo saber que esta era su hija. Este fenómeno paranormal es conocido solo por algunos que han callado hasta hoy. Roxana, luego de ver estas imágenes, accedió a revelar las características del mágico suceso. Esta historia es realmente impactante y emotiva. De verdad, hay muchas preguntas que me nacen en este instante, Roxana. Quisiera empezar por esta parte final. ¿Cómo encontró Cecilia este momento, este reencuentro con su hijo verdadero? Fue la mayor alegría que ella tuvo. Una alegría inmensa porque después de haber permanecido durante tanto tiempo soñando con su su guaguita que estaba viva. Fue lo máximo que pudo tener. Roxana, ¿realmente a usted Cecilia le contaba estos sueños? Sí, constantemente, sí, todos los sueños. Ella al principio tenía sueños esporádicos, pero después fueron constantemente, o sea, ya eran habituales sus sueños y ella estaba de alguna manera muy obsesionada con eso. Yo siempre le escuché a ella lo que me dijo, pero de alguna manera que fuera, donde estaba, los sueños que ella tenía, no sé, igual tenía dudas yo al respecto, o sea, no podía creer una cosa que ella me estaba diciendo. Su guaguita estaba muerta. El esposo de Cecilia, Antonio, ¿qué pensaba de todo esto? Él de alguna manera pensaba que ella estaba muy obsesionada por la pérdida de su guaguita. Era tanto el deseo que ella tenía de tener esa guaguita que de haberlo perdido se le hacía muy difícil. Entonces para él ya después empezó a ser una preocupación permanente que ella tuviera estos sueños. Y cuando el examen final, este examen de ADN, se produce y da fe de que efectivamente el bebé, esta niñita, era hija de Cecilia. ¿Qué sintió ella? ¿Qué sintió usted? Bueno, para ella fue, yo creo que una alegría inmensa, inmensa, porque ella siempre creyó que su hija estaba viva. Siempre tuvo esa certeza. En realidad, ella era la única que creía que su hija estaba viva. Sus sueños le decían que su hija estaba viva. Ella soñaba que su hija estaba viva, la guiaban por el lugar donde estaba su hija, el hospital, el pasillo por donde ella tenía que llegar a encontrarla. Y ella estaba feliz, feliz, completamente feliz. Yo creo que, bueno, nosotros los que estábamos alrededor completamente asombrados de lo que estaba pasando. Roxana, ¿por qué ustedes han mantenido esta historia en secreto? Porque en realidad a Cecilia lo único que le interesaba era tener a su bebé, nada más, recuperarlo. Eso fue suficiente para ella. Ella no quiso nada más. ¿Usted cree que esto tiene un gran significado? ¿Que esta historia va más allá? ¿Cree que hay algo distinto? Y si uno tiene este don, porque es un don, ¿no? ¿Qué será? No sé. No sé, en realidad. No sabría decirle. Pero yo creo que no a toda la gente le pasa. No a todos les pasa. No. ¿Es alguna facultad que tiene el ser humano? ¿Es algún sentido que no hemos desarrollado? ¿No ha pensado en eso usted, Roxana? Sí, puede ser. Sí, yo creo que de alguna manera puede ser. Alguna gente lo ha desarrollado y otros no nomás, pero no sé, como le digo, todo el mundo a lo mejor no tiene estos sueños, pero hay gente que sí los tiene. Y son avisos de algo, siempre los sueños son avisos de algo. Y de alguna manera, como le digo, o sea, en el caso de Cecilia fue así. ¿Qué edad tiene hoy día la hija de Cecilia? Como 1 año y medio más o menos. ¿Cómo es? Es muy bonita. Muchísimas gracias, Roxana, por habernos permitido acercarnos a esta experiencia. Y a ustedes, decirles que a través de esta historia, nuevamente pensamos que no se trata de creer o no creer, sino de acercarnos con algún grado de propiedad a la magia de la vida. Porque esto le podría haber sucedido a usted el día menos pensado. Muchas gracias, Roxana. El testimonio y el fenómeno que dieron forma a esta historia son auténticos. No obstante, los nombres de las personas y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.